Amigos de Puno Noticias, nos encontramos en el sector de la salida Puno, exactamente en las intersecciones de la avenida Mártires el 4 de noviembre con la avenida Tacna. En este sector hay gran cantidad de personas que están a la espera de vehículos que puedan trasladarlos hasta la ciudad de Puno. Asimismo, algunos piquetes de manifestantes que se encuentran en este sector que vienen acatando el primer día de paralización de 48 horas en la ciudad de Juliaca a favor de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Este es el panorama que se vive en el sector de la salida Puno para todos nuestros amigos seguidores de Puno Noticias. Primer día de paralización en la ciudad de Juliaca de manera contundente. Son varias las salidas que se encuentran completamente bloqueadas. No hay servicio de transporte, servicio urbano. Tampoco el comercio, solo mototaxistas y vehículos particulares, así como motocicletas, vienen transitando con normalidad en el centro de la ciudad. En breves instantes, los piquetes de manifestantes provenientes desde distintos sectores estarán haciendo su ingreso hasta el centro histórico de la ciudad de Juliaca, donde participarán de un meeting improvisado a fin de poder ser escuchados por las autoridades competentes. Este es el panorama que se vive en el sector de la salida a Puno para todos nuestros amigos de Puno Noticias, una transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Juliaca. Nosotros cortamos la transmisión para regresar en breves instantes con mayor información desde otro punto de la ciudad.